familia, ¿cómo estáis? Bueno, no verá que se está liando con Willy Rex. Y es que, bueno, no sé si os habréis enterado, pero últimamente en el mundo de las criptomonedas, pues han habido unas caídas importantes en las últimas semanas. Yo, de hecho, bueno, no voy a entrar mucho en ese debate porque tampoco es que sea un profesional, ¿vale? Invertí algún dinero. En algunas ocasiones pues me ha salido bien, en algunas ocasiones me ha salido muy bien y en otras ocasiones pues me ha salido muy mal. Por ejemplo, me cogió lo de Luna hace poco, me cogió metido dentro y vivimos una cosa que no la he visto yo en la vida. O sea, que se vaya una de 120 a 0 en valor no lo he visto en la vida. Pero por supuesto, sé que hay mucho chavalerío y mucha gente, ¿no?, que no tiene experiencia en esto de las inversiones y que hacen locuras, ¿no? Pero siempre es muy importante en este tipo de cosas. Yo veo clara unas cuantas de cosas. Lo primero es que entiendas un poco del tema y que te informes, ¿vale? ¿Qué proyecto hay detrás, ¿no? Que si tiene valor, si de verdad vale lo que vas a invertir, ¿no? Y por supuestísimo, un dinero que, punto número uno, no lo necesites, y punto número dos, seas capaz de asumir que lo pierdas todo, ¿vale? Eso es muy importante. A ver, es complicado que una se vaya a cero, pero mirad, lo ha pasado, ¿vale? Hace poco pasó, de hecho. Vamos, hace poco os hablo de la semana pasada, de hecho, con el tema de Luna, ¿no? Al parecer, pues los NFT de Willy se han visto muy afectados. Y es normal, porque si no me equivoco, se compraban con Solana. No me echéis mucha cuenta, ¿vale? No voy a entrar en eso. Pero creo que se compraban con Solana, que claro, dentro de todo el mundo de las criptos y todas las caídas que ha habido en las últimas semanas, que son impresionantes, ¿vale? Yo lo único que veo ahí fuerte es el Bitcoin y el Ethereum, ¿vale? Lo demás, para especular. Eso es que yo solo veo para gente que le sobre la pata, que gente que le sobre un dinero y que le diga como el casino, ¿vale? No es exactamente el casino, porque esto es más como la bolsa. Yo lo veo menos estable que en la bolsa, pero bueno, en la bolsa también me he encontrado con alguna que otra sorpresilla en alguna ocasión, ¿vale? Pero yo, quitando los proyectos gordos, la principal, que es el Bitcoin, lo demás un poquito apuesta, ¿vale? Un poquito casino. A lo mejor me estoy equivocando y hay mucha gente que me va a decir, no, pero este proyecto detrás, Luna se veía un proyecto de la puta hostia, todo el mundo hablaba de Luna increíble y mirad lo que ha pasado. ¿Vale? Igualmente yo creo que Luna no se va a quedar en ese precio y creo que volverá a subir, pero ni de coña a los valores actuales, ¿no? Ya veremos, no sé, tampoco es que yo sea un experto en eso. Este vídeo más que nada es para comentaros que Willy Rex ha subido un vídeo dando sus explicaciones, ¿no?, sobre el tema, y que el vídeo pues no está siendo bien acogido. De hecho, yo creo que está haciendo récord de dislike. Ahora mismo, cuando os estoy grabando esto, está teniendo 20.000 dislikes el vídeo, 20.000 dislikes, me estáis mandando las capturas y demás, porque por lo visto se pueden ver con extensiones, ¿no? Y Willy ha desactivado los comentarios. Imagino que para evitar el hate, pero entonces, no sé, hijo, si te metes en una cosa y cambias de público de repente de la noche a la mañana, pues yo es que pienso que Willy debería haberse creado un canal aparte para esto. Haber cogido, cuando se ha metido en este mundo, haber seguido su contenido en sus canales de lo que trataba y haberse hecho un canal aparte para este tema, ¿no? Igual que yo me he hecho un canal especial para la temática de telesalseo, por compararoslo con algo, ¿no? Y al final la gente nunca ha aceptado desde el primer momento que Willy haga lo de los NFT. Yo no entiendo por qué, pero al final muchos famosos, incluso deportistas y tal, están metidos en estas cosas vendiendo NFT. Yo creo que mientras que la gente sea consciente de a lo que se arriesga, ¿sabes? Y de que esto, yo qué sé. Decidme ustedes qué pensáis en la caja de comentarios, ¿vale? Este vídeo más que nada es para daros la noticia, ya la analizaremos más a fondo en directo. Mando un abrazo enorme, gente.